gracias. ¿A qué hora paso por ti? ¿Cómo? Disculpe, señora. No te confundas. Sea cual sea el servicio que prestas en mi casa, es solamente un servicio. ¿Sabes cómo se le llama el que sirve? Sirviente. Que no se te olvide. Sale el aire, los codos es muy importante. Eso es. Regálame la bajada, muy lento. Muy lenta, eso es. Paralelos, eso. Así es, otra vez, eso es. Muy bien, otra. Muy bien, hazme 4 series de 15, ahora regreso. Uy, Marquito. Hola, buenos días, señora. ¿Cómo está? Yo soy Marco, soy entrenador en este gimnasio. ¿Le puedo servir en algo? Me gusta la gente que me sirve. Yo soy Julia. ¿Me puedes hablar de tú? Muchas gracias, Julia. ¿Es tu primera vez aquí? Uh-huh. Quiero hacer algo de caminadora. ¿Te acompaño? ¿Te duele? Sí, un poco. ¿Me permites? Ay, claro. Julia, te voy a quitar la cadenita para no lastimarte. Sí, muy bien. Estamos estresados, Julia. Lo normal, ¿no? Yo creo que la caminadora va a tener que esperar. Te sugiero que vayamos y hagamos unos ejercicios de estiramiento para relajar estos músculos. ¿Qué te parece? Pero yo quiero quemar calorías. Pero no podemos quemar calorías si no estamos relajados. ¡Ay! ¿Ves? Lo que me quitaría la tensión sería poder reírme como tú. ¿Cómo te gustan las mujeres? Así como tú. Mujeres. ¿Cuántos años tienes? Ay, cuántas preguntas, señora. Me gustas. ¿Qué le advirtió, señor Trujillo? Pues que algo no me latía de ese juego raro. ¿Y usted supo si él tuvo relaciones con ambas? Bueno, eso quería él, por lo menos al principio. Ya, tranquilo, qué injuria, hombre. ¿Te dejó con hambre tu nueva novia o qué? Una de mis nuevas novias. Ay, ay, ay. Se me olvida que contigo nunca se sabe cuántas. Tiene una hija. Ay, Marco, es obvio. Tu novia ya está grande. Estoy seguro que sea su hija.
qué no te dijo ella si era su hija? Nos vio cuando lo estábamos haciendo. ¿Qué hiciste, güey? ¿Cómo que qué hice? ¿Cómo que qué hice? Me puse como loco, eso fue lo que hice. ¿Te gustan las dos? Sí. Sí. Es que me cae que ahora sí me dejaste con la boca abierta. Fue fascinante, Rafa. Es como haber estado con dos mujeres al mismo tiempo. Es como si el olor de la mamá y su carne se unieron con el de la hija. Ya, estás loco. Ella es mucho más. ¿Julia? No, es que me cae que te dejaron bien ganoso, compadre. ¿Puedo verte? Ok. Bueno, entonces aquí te espero. Adiós. Flores. Mira las flores. ¡Efrén! ¡Julia! Creí que habías ido al gimnasio. ¿No tenías una junta? La cancelé. ¿Por qué me haces esto, hijita? ¿Hacerte qué, mamá? ¿Ese Efrén, el chofer? ¿Estás celoso? No respetas nada. ¿Qué tengo que respetar, mamacita, la servidumbre? No, ya sé. Los traes para ti y yo no me había enterado. Si quieres dejar de tener problemas, deja de traer gatitos a la casa. Ya. Ay, no seas grosera. ¿Cómo te gusta hacerte la imbécil? Es que no puede ser que abra una puerta. Ahora sí abres la puerta, ¿verdad? Ahora sí abres la puerta y te escandalizas. ¿Por qué no abriste la puerta cuando estabas casada con Javier? ¿Por qué no abriste la puerta, mamá? ¿Estás dormida, princesa? Vengo por mi besito. Abre la puerta, mamá. Ábrela. Por favor. La buscan, señora. Hola. ¿Estás bien? Estoy triste. O estresada, como dices tú. Abrázame. ¿Me permites tantito? Sí, claro. Lo que te debo de ayer. ¿Y era algo que el señor Rodríguez hacía constantemente? ¿Qué? ¿Prostituirse? Bueno, es que tanto así como prostituirse. Bueno, usted el que dijo que el señor Rodríguez recibía dinero de las señoras del gimnasio por acompañarlas. Eso se llama prostituirse. Nunca lo había visto de esa forma. En nuestro ambiente les llamamos escorts. Uh-huh. Así es. Escorts. En español, prostituto. Tú no me debes nada. No. Me pone muy nerviosa de ver dinero, ¿eh? Yo no estoy contigo por esto. Está padrísima tu colección.
¿Te gusta? Mucho. Son viejísimos. ¿Te gusta lo antiguo, eh? Ay, ¿puedo? Claro. Tú estabas en el kinder cuando yo oía ese disco todos los días. Ay, esto es una joya. Vivo sola. Me acompaña la gente de servicio. El mozo, el chofer, el cocinero, el jardinero. ¿Ninguna muchacha? No. Soy la única mujer en esta casa. No confío en las mujeres. Son mentirosas, traidoras. Todas están locas. Ayer yo te aseguro que vi un fantasma. Fantasma de mi hija muerta. ¿Murió tu hija? Ay, no. No me hagas caso. Ven. Ay, hacía tanto tiempo que no estaba así con alguien. Y así te vas a quedar, bonito. Eres mío. Todo mío. Claro, Morán. Especialmente después de esta autopsia, a este hombre lo mató un solo balazo. Este, que le destrozó el corazón. ¿Y los demás disparos? Los dieron con algunos minutos de diferencia. Ya estaba muerto. Por eso no hay hemorragia interna en los otros dos disparos. Buenos días, mamita. Hora de irse al gimnasio. No te preocupes, se fue temprano. Ay, qué tarde es. ¿Pasaste mala noche? No, yo no puedo desayunar, no tengo tiempo. Ay, mamita, desayuna. No, anoche hiciste demasiado ejercicio. ¿Quién es? ¿Quién es quién? Eres brillante, mamá. Contrataste a un entrenador de 24 horas. ¡Wow! No me molestes.
Aunque no te guste, soy tu madre. Ay, mamá, no te pongas digna. ¿Quién era? Nadie. Ese nadie está buenísimo. Lo vi cuando se fue. Está joven, ¿no? Bueno, pero a ti así te gustan. Sigues muy enojada. Ay, ¿por lo de Fren? Claro que no, mamá. No, sabes perfectamente bien a lo que me refiero. ¿Te gustó? ¿Más que mi mamá? ¿Por qué no la dejas? Otra vez con lo mismo. ¿Mi mamá? ¿O yo? Me cansas. Si no la dejas, se va a enterar de todo. No seas estúpida, Julia. Y no me amenaces. ¿Tú crees que te va a creer? ¿Eh? Todos sabemos que estás loca. ¿Y tu besito? ¿Viste la cara del idiota de Fren cuando abriste la puerta? Ah, ese no tarda en irse. ¿Y el buenote del gimnasio qué? Nada. Un buenote del gimnasio, ya. ¿Sabes? No sé si me gusta para ti. Hasta mañana, Ivonne, gracias. Buenas noches, Ivonne. ¿Te dijo que su hija era un fantasma? ¿En serio? ¿Y sabes qué fue lo que más me calentó? Que el fantasma nos estaba escuchando. Con la prueba de la parafina, Morán. Las dos dieron positivo, doctor. También la prueba del rodisonato en la ropa de ambas dio positivo. Lo mataron entre las dos. La señora no está. ¿Y sabes a qué hora llega? ¿Quién es, Efren? ¿Quién es? Ah, es el entrenador 24 horas de mi mano. ¿No tienes nada que hacer? Sí, señorita. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Marco, ¿y tú? Julia. Sí nos habíamos visto, ¿no? Como si fueras un fantasma. Seguramente eso te dijo mi mamá, que estaba yo muerta. Es una de sus fantasías. Como la de encontrarse con alguien como tú en el gimnasio. Por lo visto le fue muy bien. Yo también debería de inscribirme, ¿no crees? Harías bien.
¿Le puedes, por favor, entregar esto a tu mamá? Se le olvidó en el... ¿Se le olvidó en el gimnasio o se le cayó haciendo algún ejercicio? Por favor, Julia. ¿Qué? Claro, ya sé. Eres un ser humano y no te gusta que te usen como objeto sexual. Pues te equivocaste de lugar, ¿eh? ¡Chao! ¡Efren! No. Si yo no digo que sea mal ser un objeto sexual, si te va re bien, güey. Esa mujer está enferma. Habiendo tantas mujeres guapas que desfilan por aquí, ¿qué haces metido con esas locas, Marco? La hija es la que está loca. Julia es una mujer totalmente diferente. Es dulce, tierna, cariñosa, muy detallista. Me hace reír. Estás irreconocible. Y cursi, tú no entiendes nada de eso. ¡Marco! ¿Cómo estás? Desaparecido, ¿dónde te metes? Mira, te voy a presentar a mi novia Julia. ¿Yolanda? Hola, mucho gusto. Mucho gusto. Juan Carlos. Juan Carlos, ¿cómo estás? Soy Marco. Mucho gusto. ¿Qué tal? ¡Qué milagro! Entrenábamos juntos. Sí. ¿Qué tienes? ¿No te gustó el lugar, la gente, la comida? Ah, sí, mucho. Me gustó todo. Estás muy pensativa. Desde que salimos del lugar no has dicho una sola palabra. ¿Hice algo que te molestara? Soy tu novia. Perdóname, soy un imbécil. No te lo había preguntado, ¿verdad? Te quiero, Julia. Y te quiero bien. Y yo a ti, mi niño hermoso. Mi novio. Cierra los ojos. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Tú ciérralos. A ver. Feliz cumpleaños, mi amor. ¿Cómo supiste? Oh, yo sé muchas cosas. ¡Ábrelo! Julia, está hermoso. ¿Te gusta? Me gustas tú. Toda tú. Hola, mamita. Rodrigo nos preparó una verdadera delicia. ¿Y eso? Ah, lo trajo tu novio el otro día. No vamos a empezar, ¿verdad, Julia? Está bien. El entrenador del gimnasio me dijo que lo habías olvidado allá. ¿Te sirvo? No, yo comí tarde, gracias, pero te acompaño. ¿No tenías una junta? La cancelé. Ayer hablé con Cristina. Y me dijo que te despidió de la agencia hace un mes. Qué bueno que estés enterada de cosas que no te interesan. Pero no estábamos hablando de mi trabajo, sino de tu novio. A veces eres insoportable. ¿Te gusta el entrenador? ¿Te enamoraste de él? No tienes de qué avergonzarte, mamita. Es más, doy permiso de que te acuestes con el buenote del gimnasio. Julia, yo sé que las cosas no son fáciles entre nosotras. Que tú y yo no somos normales. Comunes. Quisiera que estuviéramos tranquilas. ¿Me entiendes? No. Marco es un amigo.
algo muy especial para mí. Quiero pedirte que lo respetes. Por favor, hijita. Este no lo quieres compartir, mamá. Tienes miedo de que yo le guste más. Porque a todos tus hombres les gusto más, ¿no? Soy más joven, más bonita. No puedo contigo. A todos te los he quitado, ¿verdad, mamita querida? ¿Te acuerdas cuando me encontraste con tu jardinero? ¡Julia! ¡Julia! ¡Es el jardinero! ¡Es el jardinero! ¿Cuántos jardineros? ¿Cuántos choferes quieres que te traiga? Ya olvídate de eso. ¿Tú ya te olvidaste? ¿Ya no piensas en eso? ¿Qué resultados arrojó la investigación? El señor Javier Díaz, que fue el segundo esposo de la señora Laviada, se suicidó en la habitación de su hijastra hace 13 años. ¿Y se supo la causa? Nunca. No hubo ni siquiera funeral. Fue enterrado de inmediato. Tampoco se investigó a la señora Laviada ni se le hicieron las pruebas correspondientes. O sea que hubo dinero de por medio. ¿Por qué será que no me extraña? El señor Díaz se suicidó con la misma arma con la que ella declara haber matado a Marco Rodríguez. Me vio cuando llegué. Además ya está grande. Por favor, mi cielo. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué me dijiste que estaba muerta? Porque siento que hace mucho tiempo que murió. Que yo la maté. ¡Javier! ¡Julia! ¡Ya llegué! Quiéreme. ¿Qué? Ay, quiéreme. Yo no quiero nada contigo. Ay, pero si te calentaste cuando me viste ese día en la ventana. Ay, yo también quiero ser tu clienta. Yo también te puedo pagar. Tu mamá no es ninguna clienta. Ay, ¿qué te pasa? Ay, te enamoraste de ella. Están enamorados. Suéltame, Julias. Julias. Ay, no pasa nada. Mi mamá y yo siempre compartimos a los hombres. ¡Estás enferma! ¡Ay, no te preocupes! ¡Ya eres parte de la nómina de esta casa! ¡Ven! ¡Julia! ¡Julia! ¡Otra vez! El cuarto de su hija debe tener algo especial. ¿Por qué nunca me contó del suicidio de su segundo esposo? Usted hizo que las cosas sucedieran muy rápidamente. Pues es que sucedieron muy rápido, doctora. Mi marido abusó de mi niña. Su propio remordimiento lo mató.
mucho remordimiento. Sí. ¿Y usted alguna vez pensó que su hija había provocado a su marido? Digo, ¿alguna vez se lo dijo? Sí. Una vez. ¡Yo sabía, respetaste! ¿Qué más puedo esperar? ¿Qué dijiste? Repítemelo. Tú seducías a mi marido. ¿Cómo puedes acusarme de eso? Te odio. Me da la impresión de que usted sigue pensando que su hija sedujo a su marido. ¿Está enferma? ¡Claro que ella lo sedujo! Las madres suelen culpar a sus hijas en los casos de abuso, pero esto nunca es así. Suele suceder que responsabilizamos a los más débiles de nuestros propios fallos. Por favor, déjela ya. Yo disparé, yo maté a Marco. Entonces, dígame cómo fue. Yo estaba en mi recámara, oí ruidos, gritos, me asusté, salí corriendo a su cuarto, abrí la puerta y él estaba besando a la fuerza. La tocaba, la agarraba. Yo solo la defendí. Con la misma pistola con la que se suicidó su segundo marido. Adelante. Doctora, ¿ya tienen el dictamen de psiquiatría? La señorita Julia Espinosa Laviada presenta una conducta maníaco-depresiva o bipolar en grado extremo. Llévenla a interrogatorios. Enseguida. ¿Reconoce esta arma? Es la única herencia de mi padre. Su madre se declaró culpable de la muerte del señor Marco Rodríguez. ¿Tiene algo que agregar? Nada. Si mi mamá ya confesó, ¿qué quiere que le diga? ¿Que mató a su amante en un ataque de celos porque él me quería a mí? ¿Qué quiere decir con que él la quería a usted? Que me acosaba todo el tiempo. Quería tocarme, acariciarme, acostarse conmigo. Mi mamá no lo pudo soportar. ¿Sofía? Sí. Aquí están los resultados de balística y de la autopsia. Y ambos dieron positivo. Las dos dispararon. Pero solo una es la asesina. Señora Laviada, señorita Espinosa. He oído sus testimonios. He recibido los reportes y los análisis del laboratorio. Señora Laviada, queda usted detenida bajo el cargo de falso testimonio, distracción de los servicios periciales, obstrucción de la justicia y encubrimiento. Señora Laviada, ¿por qué inculparse? ¿Por qué encubrir a su hija? Porque soy la única responsable de su dolor. Y a pesar de todo, soy su madre. Y ella mi hija. Llévensela. Thank you.
señorita Julia Espinosa Leviada. Todas las pruebas han demostrado que usted disparó primero en contra de la persona de Marco Rodríguez, causándole la muerte. Dígame, ¿qué pasó esta mañana en su casa? Marco nos quería separar, pero mi mamá y yo nos queremos mucho. Nada nos puede separar. Marco quería a mi mamá, pero no a mí. Julia. Ay. Julia. 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 Otra vez. Esto es una locura. Por favor, déjame explicarte. ¿Qué me vas a decir? Que me quieres mucho. Que soy la mujer de tu vida. Y que mi hija también te gusta. ¡No! Es una basura. Todos son una basura. ¿Cuál es el problema aquí, mamita? Él. Cálmate, hijita. Te dijo que eras bonita. Quería, porque a mí no me dijo nada de eso. Julia. ¡Cállate! ¿Te acuerdas lo que tuve que hacer con Javier? Para que no me dejara solita. ¿Y tu besito? Mami, más que a mí. Todos los quieres más que a mí. Por eso no abriste la puerta cuando Javier me tocaba y me... Yo no tuve la culpa, mamá. Él me dijo que me iba a comprar una muñeca y le daba besitos, pero que no te dijera porque te ibas a enojar y ya no me ibas a querer. Y me dio miedo, mami. Me dio miedo que ya no me fueras a querer. Ay, me quieres, mami. Mucho, mi amor. Me quieres. Mucho, mi vida, mucho, mi amor. Perdóname, hijita, por favor. Mamita, ¿verdad que no me vas a dejar solita?